Muy bien, voy a empezar dando la bienvenida a esta gran casa que es el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Soy la vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica y, como tal, sirvan estas palabras simplemente para dar la bienvenida a todos ustedes, a los asistentes y especialmente a los que van a participar en esta primera actividad de la Cátedra Garrigues. Muchas gracias y les deseo el mayor éxito del mundo. Bueno, buenos días a todos. Gracias a la universidad por permitirme estar en estos momentos aquí y por firmar con este convenio que acabamos de firmar con la vicerrectora y que nos va a permitir tener una serie de jornadas muy interesantes en el ámbito económico. La verdad es que para mí es una alegría que mi primer acto como presidente de COE Aragón sea en la universidad, porque creo que la universidad y la empresa tienen que estar muy alineados, muy de la mano, ¿no? Yo más que alineados diría que tienen que estar muy unidos. Y la necesidad de esa unión de estas instituciones es muy necesaria porque entre los dos tenemos que detectar el gran talento que hay en la sociedad, tenemos que desarrollarlo y de alguna forma tenemos que proyectarlo hacia las empresas, ¿no? A su vez, creemos que todo este talento que viene de la universidad a las empresas, pues tiene que crecer con la empresa, ¿eh? Y entre ambos, por ser generadores de riqueza para nuestra sociedad. Así como pues compartir este talento y devolverle a la sociedad un poquito lo que la sociedad nos está dando todos los días, ¿no? En la Universidad de Zaragoza hay aproximadamente 30.000 alumnos, de los cuales aproximadamente hay 6.000 titulados cada año. Y estos titulados van al mercado laboral aragonés, pero la mayoría de ellos van a nuestras empresas. O sea, fijaros si es importante para nosotros que son las personas que van a dirigir nuestras casas en los próximos años. Nosotros, como COE Aragón, siempre hemos tenido una vocación muy con la universidad, participamos en el Consejo Social de la Universidad y también participamos en muchos foros, por ejemplo, en foros tecnológico-empresariales con la Cátedra Sanca y en otras actividades en las cuales estamos encantados de colaborar con la universidad. Sé que me estoy dirigiendo a un público principalmente relacionado con el derecho. Yo creo que el derecho es una parte muy importante de las empresas. Y ya que os tengo aquí, os voy a hacer una petición como presidente de COE, porque sé que vosotros sois los que influís en hacer las normas que nos rigen cada día. Y es que, por favor, normas las necesarias solamente y que sean muy claras. Muy claras, ¿eh? Las empresas necesitamos mucha seguridad jurídica cada vez que tomamos una decisión. No podemos pensar que uno puede interpretar de una forma o otro puede interpretarla de otra. Es importantísimo para nosotros y os lo pido como representante del mundo empresarial. Y por otro lado, agradecer a Garrigues. Es un placer el firmar un convenio con Garrigues, porque creo que es una cátedra muy, muy, muy potente, es una cátedra muy interesante y está uniendo principalmente, pues lo que os decía, dos términos muy importantes en la economía como son la empresa y la universidad. O sea que muchísimas gracias. Y por mi parte, nada más. Simplemente creo que empezamos hoy con la jornada, a ver si lo digo bien, crisis y, de los administradores y personal de alta dirección. ¿Es así? Sí. Vale, lo llevo apuntado, ¿eh? Simplemente deciros que muchas gracias, que espero que sea muy interesante. Haremos esta jornada, queremos hacer varias jornadas más, estarán todas relacionadas evidentemente con el mundo de la economía. Queremos hablar de lo que está ahora en boga, pues la reforma, de temas de internalización y de cualquier aspecto que sea interesante para vosotros. O sea, que muchas gracias y espero que la jornada sea todo un éxito. Gracias. Buenos días. Gracias a la Universidad, a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales que nos ha dado la oportunidad esta mañana de estar aquí. Y sobre todo gracias también a los ilustres ponentes. Es una alegría
tener la oportunidad de escucharles una vez más y yo creo que se lo tenemos que agradecer. Tienen una agenda muy apretada esta mañana y eso puede justificar, puede explicar que no haya un turno final de intervenciones y preguntas, por lo que de antemano les pido disculpas. Va a comenzar la exposición el excelentísimo señor don Ignacio Sancho Gargallo. Yo creo que ya lo conocen todos. Es magistrado primero, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, es juez de carrera, es un juez especializado en asuntos mercantiles, tiene una sólida formación académica, pero yo creo que además de todo eso, lo más importante es que es una persona de referencia en la materia que vamos a tratar, ya no solo por la sólida formación académica que pueda tener, sino porque es una persona extremadamente prudente y además con un sentido común que yo creo que no es habitual. Además es mi maestro, con lo cual solo puedo tener palabras para él cariñosas, ¿verdad? Que no significa que no sean merecidas. Con lo cual, Ignacio, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Enrique. He de agradecer a los organizadores, aunque normalmente me resisto, que me hayan invitado y poder estar aquí y participar con todos ustedes de estas reflexiones. A Enrique por la presentación, son muchos años que nos conocemos, hace muchos años. Hemos compartido la jurisdicción durante un tiempo y te agradezco especialmente estas palabras introductorias. Y después, bueno, la verdad es que yo siempre que vengo a Zaragoza lo digo, pues me encuentro muy en familia, me encuentro muy bien. También en parte porque algunos miembros de mi familia están aquí, o sea que estoy en realidad muy a gusto y muy bien. Pero bueno, como tenemos poco tiempo, voy a ir directamente a la cuestión. Se trata de algunas reflexiones en torno a la responsabilidad de los administradores con ocasión de algunas resoluciones muy recientes dictadas por la Sala y que he considerado que podía tener interés en marcar. Sobre todo, se sitúan en el ámbito de la acción individual de responsabilidad. Ya saben ustedes que ha habido, no una evolución, pero sí un intento, al hilo de los casos que venían a la Sala, de ir fijando y delimitando el ámbito de aplicación de esta acción en relación con el resto de las acciones, la acción social o la acción de responsabilidad por deudas, el artículo 367. Pues bien, estas dos sentencias que son muy significativas, una es de 6 de octubre del año 2021 y la otra es de noviembre, del 24 de noviembre de 2021, me han parecido muy significativas. Se refieren de trasfondo está en la actuación, cómo deben actuar los administradores en una situación previa a la insolvencia y en qué medida las acciones o omisiones que realicen ordinariamente giran en torno al impago de créditos puede ser considerada como una conducta que pudiera llegar a merecer una responsabilidad en el ejercicio de una acción individual. Se enmarca ahí. Son muy, muy características. La primera la he traído a colación y la tienen ustedes. Yo la recomiendo porque esa sentencia, el ponente es Pedro Vela, hace un esfuerzo por explicar con carácter general el entorno, los contornos de esta acción individual de responsabilidad y sintetiza muy bien todo lo que es la doctrina de la Sala. Los hechos vale la pena tenerlos, contemplarlos de una manera muy simple. Es una compañía, se dedica a moda y se llama Fashion Premium, y esta compañía había realizado en una situación que podíamos considerar que era pues de dificultad económica, lleva a cabo una compra grande de un stock, una compra de producto de unos 215.000 euros, significativamente importante. Y en muy poco tiempo hace la comunicación previa para haber entrado en negociaciones para llegar a un acuerdo, un acuerdo de refinanciación o un convenio anticipado, etcétera, antes del concurso. Esta correlación a veces es importante, porque en ocasiones uno puede llegar a pensar, bueno, pues si recaban aquí producto, saben que no van a pagar y luego se abocan a un procedimiento que va encaminado al concurso. Hay una visión simple, entre comillas, que es la que pudo tener inicialmente el juzgado cuando condenó y cuando razonó, la audiencia razonó que había una responsabilidad por entender que había llevado a cabo una operación y atribuyó la responsabilidad a los administradores por una conducta que consideraban que eran diligente
y más que negligente, que podía tener un punto de fraude, entre comillas, de financiarse con producto que se sabe que no se va a poder pagar. Esto es una síntesis. Y la sala, después de recordar lo que son los elementos esenciales, muy repetidos en otras sentencias anteriores, en el que simplemente de la acción individual de responsabilidad, en el que simplemente me gustaría subrayar que la conducta debe ser imputable al administrador y que el daño debe haber sido ocasionado directamente al patrimonio de quien ejercita la acción, no de la sociedad y por efecto reflejo a un acreedor, sino que el daño debe ser directamente a quien ejercita la acción. El resto de los requisitos ya los conocen ustedes, lo contemplan, pero he querido subrayar esos dos. La sala lleva a cabo una explicación, primero, tratando de limitar, porque es importante distinguir, ya que lo primero que se dice es que no se puede acudir a esta acción de forma indiscriminada para exigir la responsabilidad por cualquier incumplimiento contractual de la compañía. Esto supone distinguir qué actos son propiamente de la compañía, aunque actúe o deje de actuar a través de sus representantes, y qué actos se pueden imputar directamente al administrador. Y en el caso de los incumplimientos, obligaciones, del impago de deudas, es un tema muy controvertido, porque inicialmente está claro que quien deja de cumplir es la compañía. Y si se extendiera la responsabilidad a los administradores con carácter general, estamos en un plano, en principio, con carácter general, estaríamos de alguna manera pues rompiendo los principios, contrayendo los principios fundamentales de las sociedades de capital, como es la personalidad jurídica diferenciada, su autonomía patrimonial y su exclusiva responsabilidad por las deudas sociales. Y por lo tanto, este punto era importante, pero es un punto inicial en la aproximación a la determinación del caso. Pero, en segundo lugar, es muy importante, y siempre lo insistimos en todas las sentencias, hay que identificar muy bien la conducta del administrador a la que se imputa el daño ocasionado al acreedor. Y para comprobar si este daño efectivamente es directo o no lo es. Y claro, aquí, en una primera aproximación podríamos decir, no cobra porque es insolvente, porque es insolvente a la compañía, o porque no puede llegar a pagar, con lo cual podríamos pensar, bueno, pues si ha llevado a cabo una conducta que ha provocado que sea insolvente, en principio se supone que el daño se lo ha ocasionado a la sociedad y como efecto de reflejo. Sí, pero aparentemente, o sea, pero no hay que descartar algún supuesto donde, por las circunstancias del caso, no sea exactamente así, como será la segunda sentencia. Porque he traído estos dos ejemplos porque en una verán que quedan absueltos y en otro quedan condenados. Y en los dos casos ha habido un impago de un crédito reconocido en una sentencia y que no se ha podido ejecutar porque no había bienes. En un caso se absuelve y en otro no. Y importante en esta primera aproximación ir acercándonos a cuáles son esos puntos de referencia, esas circunstancias concretas del caso que justifican y ponen en evidencia la responsabilidad. Por otra parte, como hemos dicho muchas veces, uno puede identificarse la actuación antijurídica de la sociedad que no abona sus deudas y cuyos acreedores se ven impedidos para cobrarlas porque la sociedad deudora es insolvente, con la infracción por su administrador de la ley o los estatutos o los deberes inherentes al cargo, que es lo que justifica la antijuridicidad de su conducta, y la posibilidad que se puede atribuir a ella la posible responsabilidad. Que el riesgo es que caigamos en una objetivación de la responsabilidad y la equiparación del incumplimiento contractual de la sociedad con la actuación negligente de los administradores. Y ojo, porque aquí hay muchos sesgos. Puede haber muchos sesgos. Si no ha cumplido, pues que los administradores podían haberlo hecho. Podrían haber dado orden de pago, sí, pero también había otras deudas, etc. Y siempre, en última instancia, podríamos considerar que dependía de ellos, claro que dependía de ellos, porque si hubieran tenido algo, hubieran podido priorizar y dar la orden de pago o acordarla. Por lo tanto, esta idea de que el impago de las deudas no puede equivaler necesariamente a un daño directamente ocasionado a los acreedores sociales por los administradores de la sociedad, a menos que queramos eliminar el riesgo comercial, y no podemos eliminar el riesgo comercial. El riesgo comercial está ahí. Y eso es una. Eso lo remarca. Todo esto, ¿por qué lo dice la sala? Lo dice porque los tribunales estamos a veces cansados
de que se acumulan demasiadas acciones y siempre se intenta al final, a través de la acción individual, exigir la responsabilidad y hay que establecer estos límites. Y por lo tanto, es necesario eso, que se realice esa conducta antijurídica a la cual se le puede imputar un daño y hay que determinar ese daño y que ese daño, como hemos dicho antes, efectivamente se le pueda atribuir o imputar, haya sido ocasionado al que ejercita la acción. Por eso no cabe atribuir a los administradores de la sociedad la responsabilidad por el impago de deudas sociales cuando ha entrado en una situación de insolvencia, que esto también es muy importante. Aquí remarcamos muchas veces que cuando el ordenamiento jurídico establece una acción especial, por ejemplo el 367, establece una responsabilidad solidaria por las deudas generadas con posterioridad a que hubiera aparecido la causa de disolución, en aquellos casos en los cuales el administrador en 2 meses no insta la disolución. Eso es porque ha querido incentivar la responsabilidad, o sea, la actuación de los administradores en esas situaciones de alguna manera en la que va a llegar a una situación en la que el patrimonio de la compañía está muy lejos ya de lo que es el capital, el punto de referencia de la posible solvencia de la compañía para hacer frente a las deudas. En esos casos le advierte, usted llega a ese límite, la mitad de su patrimonio es inferior a la mitad del capital social, sepa usted que a partir de entonces usted responde solidariamente las deudas. Pero fuera de esos casos no es posible, con carácter general, en caso de insolvencia, atribuir la responsabilidad a los administradores. Ahora bien, es necesario, pues eso, que hubiera habido una actuación concreta. En este caso, pues, ¿en qué ocurrió en este caso? En este caso, como hemos visto antes, realizó un pedido de mercancías por un importe de 200.000 euros en una fecha muy próxima a la comunicación de negociaciones para evitar el concurso. Por lo que, dice la sala, la audiencia dice, como era tan próximo, no podía dejar de ser consciente que no se iba a pagar. Luego, llevó a cabo una conducta, cuando menos gravemente culposa, si no fraudulenta. Y hay un matiz que la sala resalta, que es muy importante. La propia audiencia había dicho que esas cantidades, ese pedido, era tan voluminoso porque así lo exigía la marca que lo vendía, porque exigía compras por un mínimo nivel de compra, con lo cual ya le resta. Y en segundo lugar, hay una idea que no podemos obviarnos, y es que si cualquier compañía que está en situación de crisis consideramos que cualquier operación comercial que realiza, si luego se frustra y no paga, puede dar lugar a una responsabilidad, el mensaje que estamos enviando es que, en primer lugar, que cualquier acreedor huirá de él cuando está próximo a la insolvencia, y en segundo lugar, que es que responderá si se frustra y con lo cuanto provocará inmediatamente la disolución de la compañía y tampoco se trata de esto, en una situación en la cual se podría seguir adelante. En esas situaciones de crisis que puede existir, no necesariamente van a acabar en una insolvencia definitiva, pues dependerá de cómo vaya la temporada, etcétera, con lo cual no puede hacerse esa asociación. Con lo cual, en un contexto como el que hemos visto, donde con carácter general los administradores no responden a las deudas de la sociedad, ni se les puede imputar a ellos la conducta propia de la sociedad de dejar de pagar una compañía, ni responden en caso de insolvencia, y si hubieran provocado o hubieran llevado a cabo una actuación fraudulenta, en todo caso, el daño sería a la compañía, a la sociedad, y por efecto reflejo a los acreedores, y la acción debería ser más la acción social que la acción individual. En ese contexto, entendimos que no podría considerarse que esa actuación sea negligente y, sobre todo, que se le puede imputar o atribuir lo que se le está atribuyendo, y es el daño que supone el impago de un crédito por parte de aquel acreedor. Y, por lo tanto, se desestimó. En todos estos casos, últimamente me estoy dedicando un poco más al estudio de los sesgos, hay un sesgo retrospectivo siempre. Siempre que ha ido mal, siempre se considera que la actuación del administrador a posteriori pues se juzga de acuerdo con lo que se conoce que ha ocurrido. Y hay que juzgarlo en el momento en que se realizó la conducta. Y en ese momento le era exigible, porque es la pregunta que podemos hacer, ¿ese administrador le era exigible otra conducta, otro comportamiento? Pues sinceramente no. Al margen de lo que hemos visto antes,
de si esa acción debería catalogarse propiamente como una acción individual o como una acción social de responsabilidad. El segundo caso, de 24 de noviembre, es distinto. En este caso se condena, pero es que los matices y las circunstancias, como decía antes, a las que hay que atender, son muy relevantes. Aquí ha habido un pleito latente, ordinariamente derivado de la composición del accionariado de aquella compañía y unas dificultades entre ellos. Entonces, había unos pleitos y estaba pendiente un pleito, ante el Supremo. Se sabía ya la fecha de la votación y fallo, y con ocasión de ese pleito hubo una condena a la compañía a pagar 600 y pico mil euros, y la compañía lleva a cabo una venta de los dos activos que tiene, valorados en aproximadamente 8 millones de euros, aunque luego los vendió, y probablemente porque se habían devaluado, por 3 millones y pico de euros, justo la cifra para poder pagar todas sus deudas, que eran bastantes, menos el importe de la condena que estaba pendiente. Con lo cual, por decirlo así, una secuencia de hechos, cuando ya está dictada la sentencia, pero no consta, o consta que se le notificó más tarde, pero ya estaba sabía la votación y fallo, lleva a cabo esta operación, vende y se queda a cero. Pues es curioso cómo las cifras a veces ilustran mucho, porque el importe total de lo que llegó a obtener en la venta era 3.568.868,82 céntimos, o 82 céntimos es importante. Y las deudas que tenía eran de 3.575.000 euros. O sea que es que le quedaron 1.000 euros, 2.000 euros, es que no quedó más. Y no era un crédito ni dos ni tres los que debía, sino debía media, o sea, por lo menos debía 8 o 9 créditos, están enumerados ahí en la sentencia, en los antecedentes. Claro, en esta situación, por otra parte, es cierto que se han devaluado los inmuebles, porque los inmuebles se han devaluado durante una época, pero claro, se devaluaron más de la mitad, sí, es posible. Pero es que si hubiera ido a ejecución, tal como estaban tasados, se hubiera podido quedar por el 70% o más, si se hubiera por la fórmula el 70% o más, y con eso hubiera dado para pagar los créditos que pagó y el que estaba pendiente de, o sea, y quien acredita la acción y que iba a ser reconocido por sentencia, que lo había sido incluso antes de la venta, pero que fue conocido, se supone, por la notificación de la sentencia justo unos días después de la venta. Pero incluso aunque fuera por la fórmula del 50% en la adjudicación, el 670 de la ley de enjuiciamiento civil, aún daba para pagar casi todo el crédito de todos. Con lo cual, en este supuesto, y a la vista de todas esas circunstancias, aparte de la conflictividad que existía entre el acreedor, los acreedores y la propia compañía, quienes estaban detrás dominando y controlando a la compañía, que además habían llevado a cabo en los años anteriores un desplazamiento del negocio a otra compañía, mostraba claramente que la conducta llevada a cabo, imputable en este caso a los administradores, de la venta en estas condiciones de los activos, estaba encaminada a liquidarlo todo y impedir el pago o la satisfacción del crédito que presumiblemente, como luego fue una realidad, inmediatamente surgió o se corroboró en la sentencia definitiva del Supremo. Y en estos casos sí que entendimos que había habido un comportamiento ilícito por parte de los administradores y se produjo tanto por la forma apresurada de venderlos, los inmuebles, los activos, por un importe inferior al que se hubiera podido lograr en una liquidación ordenada, como por no haber optado por una venta ordenada dentro de un procedimiento de insolvencia. Podría, si es que hubiera podido acudir a él, porque ahí, luego en este caso se había enredado la audiencia en torno a lo que hubiera podido obtener con la venta y una liquidación dentro de la insolvencia. Pero eso quizás tiene menor interés a efectos de la exposición que quería compartir ahora aquí. Y por lo tanto, simplemente con estos dos ejemplos he querido resaltar cómo hay que atender a las circunstancias del caso para, sobre una doctrina común,
advertir cuando esas circunstancias ponen en evidencia que ha habido una actuación imputable a los administradores, que es la que ha frustrado o ha impedido la satisfacción del pago de ese crédito, pero sea imputable a ellos. Que no sea la mera insolvencia de la compañía y ni tampoco, por supuesto, antes que esto, el mero impago, el no haber satisfecho el crédito. Por lo tanto, con esto me callo para no privarles de la posibilidad de escuchar a mi otro compañero en esta mesa, no sé si llamarle mesa redonda o mesa de café, tampoco hay café, pero vamos, en esta situación, que es José Antonio García Cruces. Cuando quieras, José Antonio. Muchas gracias, Ignacio. Yo creo que al final la reflexión es obvia. Ignacio, de alguna forma, yo creo que nos lo ha transmitido, y es la importancia de extremar la diligencia, la prudencia en esas situaciones de preinsolvencia, ¿no? Parece que debemos, ¿no?, ser muy conscientes de que todo lo que ocurra a partir de ese momento pueda acabar teniendo un significado que se vincule directamente con la culpa grave o por representación, si lo prefieren, del administrador social. Y no cabe duda que un buen asesoramiento jurídico sigue siendo relevante, porque yo creo que, fíjese, en los dos casos, o en la primera de las sentencias, probablemente la cifra por la que se contrate y por la que se compra el crédito es una cifra abultada y podría llegar a permitir que cualquiera pudiera presumir que realmente era una conducta que tenía como finalidad, ¿no?, apilar stock, financiarse con cargo al acreedor, con la finalidad de preparar el concurso y entrar en el concurso debidamente, ¿no?, estocado, por utilizar un barbarismo. Y sin embargo, yo creo que es esa comunicación necesaria que tiene que existir entre el cliente y el letrado, esa habilidad para ser capaz de aterrizar delante de un tribunal las circunstancias del caso concreto, las que permiten discriminar supuestos que son muy distintos y que merecen un tratamiento muy distinto. ¿Qué me dicen? ¿Me dicen que no toca ahora que nos va a cerrar el catedrático José Antonio García Cruces, es quien va a cerrar el acto, y que ahora es Pablo, que es mi compañero, es el responsable del área procesal y de insolvencia en la oficina de Zaragoza, quien nos va a contar un poco también cómo ha afectado o cómo esta situación de COVID, qué implicaciones ha podido tener en el área de responsabilidad de los administradores. Ya saben ustedes que se han dictado normas, esas normas en muchas ocasiones quizá no han sido lo suficientemente claras, pueden no ser armónicas o sistemáticas, y es su experiencia la que tiene como operario del derecho día a día la que le permite compartir con ustedes alguna pequeña reflexión. Voy a girarme un poco. Muchas gracias, Enrique. Buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia. La verdad que es un lujo y un placer para mí compartir esta, ¿no?, mesa redonda con ilustres ponentes como el magistrado Ignacio Sancho y con el profesor García Cruces. Bueno, como bien dice Enrique, ¿no?, cuando me plantearon participar en esta sesión sobre responsabilidad de administradores, pues rápidamente lo que se me vino a la cabeza, ¿no?, sobre crisis económica, responsabilidad de administradores, altos directivos, es el tema del que les quiero hablar ahora, ¿no?, que es cómo ha afectado, ¿no?, la moratoria concursal, o qué impacto puede tener la moratoria concursal, la crisis ocasionada por el COVID en las empresas, a la responsabilidad de administradores, ¿no? Entonces, para ponernos un poco en contexto, a mí me gustaría, ¿no?, vamos a retrotraernos todos, vamos a contextualizar y vamos a ponernos en marzo del 2020, ¿no?, se declara el estado de alarma, confinamiento generalizado de todas, ¿no?, de todos los ciudadanos, solo podían salir a trabajar los trabajadores que fueran esenciales. Pues ese lunes 16 de marzo, como me pasó a mí, le pasaría a Enrique, le pasaría a todos los compañeros, empezó a sonar el teléfono, ¿no?, porque estábamos en casa trabajando desde casa muchos. ¿Y qué eran esas llamadas, ¿no? Pues esas llamadas eran consultas y iban todas en la misma línea, ¿no? Oye, mira, tengo que cerrar mi hotel, tengo que cerrar mi agencia de viajes, tengo que cerrar mi restaurante, tengo que seguir pagando la renta. ¿Le puedo decir al dueño del inmueble que no puedo pagarle?
porque voy a dejar de tener ingresos, o hacer algo. También se planteaba el escenario contrario, ¿no? Oye, tengo mi local alquilado a un inquilino y me dice que no me va a pagar hasta que no vuelva a abrir el negocio. Tiene derecho, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Hubo una escena de incertidumbre y los abogados empezamos a hablar, ¿no? Y a usar lo de la rebus sic stantibus, ¿no? Hasta entonces se había usado en muy contadas ocasiones, pero luego estuve en boca de todos los profesionales del derecho, de que había que hablar o intentar aplicar la rebus sic stantibus, ¿no? ¿Qué reflexión hacíamos, ¿no? Nosotros en el despacho, ¿no? Todos los que nos dedicamos a derecho concursal y todos los abogados, yo creo en general, ¿no? Pues, oye, esta situación de crisis lo que va a suponer es una avalancha de concursos de acreedores, porque bueno, las empresas van a dejar de tener ingresos, pero van a tener que seguir realizando pagos, ¿no? Entonces, al igual que los laboralistas, hubo un montón de ERTES y tuvieron mucho trabajo por el tema de los ERTES, pues desde el plano de vista concursal anticipábamos o pensábamos que iba a haber un escenario de aluvión de concursos de acreedores. Eso no ha ocurrido. ¿Por qué no ha ocurrido? ¿No? Pues desde el gobierno se adoptaron distintas medidas, ¿no? Algunas de más relevancia que otras, y bueno, yo cito dos que yo creo que tuvieron mucho impacto en el hecho de que no hubiera esta avalancha de concursos. El primero fue, pues se abrieron unas líneas de financiación ICO, ¿no? Habladas por el ICO, entonces para, ¿no?, inyectar liquidez en las empresas en ese momento clave, ¿no? Un paréntesis para decir aquí que, bueno, muchas de esas líneas ICO, por lo que sabemos y nos cuentan tanto, ¿no?, responsables de las entidades financieras de morosidad, dice, es que no me están pagando ni la carencia. Pues ahora cuando empiecen a tener que pagar la deuda ya veremos a ver qué pasa con esas líneas ICO, que por lo que también nos consta y nos dicen las entidades financieras, pues tienen sus dudas de cómo van a poder ejecutar o cómo ejecutan esos impagos con el aval del ICO, etcétera. Pero bueno, la realidad es que se inyectó liquidez en el mercado, que permitió subsistir a empresas. La idea era que fueran empresas solventes, pero bueno, ha habido algunos que nos consta que han inyectado liquidez a empresas que a lo mejor pues no eran tan solventes, ¿no? Y luego se aprobó una moratoria concursal. Como ustedes saben, cualquier administrador que conoce que está en situación de insolvencia, pues tiene la obligación de solicitar en el plazo de 2 meses el concurso de acreedores. ¿Qué ocurrió? Pues dije, bueno, vamos a pegar una moratoria concursal para quitar esa obligación, ese deber de tener que solicitar el concurso de acreedores. ¿Por qué? Pues si hubiera el caso, ¿no?, como es el ejemplo antes de un hotel, ¿no? Pues un hotel que tiene que cerrar, pues deja de tener ingresos, pero era un negocio viable. Que no tenga que entrar en concurso, como consecuencia de un momento coyuntural, vaya a estar puntualmente, tenga dificultades económicas, ¿no? Porque cuando vuelva a la actividad o a esa nueva normalidad, pues seguirá siendo viable el negocio, ¿no? Ahí había que distinguir entre negocios viables, digo yo, o negocios que ya no eran viables en ese momento y que a lo mejor, como luego diremos, se han estado aquí engordando para intentar subsistir durante este periodo de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, se aprueba una moratoria concursal. Inicialmente era hasta el 31 de diciembre del 2020. No se sabía cuánto iba a durar esta situación en la que estamos viviendo ahora y luego se ha ido prorrogando pues hasta la que tenemos ahora, que expira el 30 de junio de 2022, ¿no? Este día está ya aquí a la vuelta de la esquina, que sí, ya parece que acabamos de cambiar el año, pero bueno, ya estamos a 10 de febrero, ¿sabes? O sea, que el 30 de junio está aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿qué vemos nosotros en el despacho, ¿no? ¿Qué nos encontramos, ¿no? Y con compañeros, ¿no? ¿Qué hay en el mercado? Pues compañías que han hecho sus deberes. ¿A qué me refiero cuando hablo de compañías que han hecho sus deberes? Pues aquellas que han adoptado las medidas necesarias para que esa situación coyuntural, que era la crisis ocasionada por el COVID-19 y su clara reducción de ingresos, pues han adoptado medidas para reestructurarse y seguir siendo viables y operando con normalidad. ¿Quién ha hecho, o creo yo que también ha hecho sus deberes, ¿no? Pues aquellas empresas que han visto que su situación de viabilidad y su insolvencia era ya patente y no estaba ocasionado, era un tema estructural, no coyuntural de la crisis del COVID, sino que realmente eran compañías que no tenían recorrido, que no tenían solvencia, que estaban abocadas al cierre, que han dicho, pese a que hay una moratoria concursal,
voy a solicitar el concurso de acreedores, ¿no? Y de hecho, pues sigue habiendo concursos de acreedores porque hay compañías que sí que están solicitando el concurso de acreedores. Entendemos que en un ejercicio de responsabilidad esas compañías también han hecho sus deberes, ¿no? Y luego, ¿qué compañías vemos? Pues aquellas compañías que están en situación de insolvencia, estaban ya antes de marzo, pero como hay una moratoria concursal, pues consideran que no tienen que pedir el concurso y están subsistiendo a cualquier precio, ¿no? A cualquier coste, ¿no? Entonces, ¿qué es, no? Es el tema y son las compañías que se han denominado, ¿no? Leía por ahí otro día, zombies o compañías vulnerables, ¿no? Que son aquellas compañías que con su actividad no están generando ni incluso para cubrir sus gastos financieros. Y leía, ¿no? Que hay identificadas más de 40.000 empresas, de estas denominadas zombies, que están en situación de insolvencia, pero que están bajo el paraguas de la moratoria concursal, pues intentando subsistir, pero lo único que están muchas de ellas haciendo es pues agravar su situación de insolvencia, ¿no? Y por sectores, ¿no? Pues habrá que un 19% en el sector inmobiliario, un 18% en el de la comunicación y un 17% en las empresas zombies en el sector del comercio, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Puedes estar tranquilo si ha administrado, ¿no? Ahora nos ha ilustrado, ¿no? Don Ignacio, sobre ¿no? la casuística de la responsabilidad de administradores, ¿no? Aquí hay que ver caso por caso, ¿no? Nunca hay, ¿no? En lo bonito del derecho es que no hay dos casos iguales, ¿no? Y parecen dos hechos que hay, los hechos son semejantes, pero luego las sentencias no tienen por qué serlo, porque hay matices que hace que algunas veces estimen las demandas y otras no, ¿no? Entonces, ¿pueden estar tranquilos todos estos administradores de estas compañías? ¿Y por qué digo esto, no? Porque al despacho, a los abogados nos llegan dos tipos de clientes, ¿no? En esta situación, o dos tipos de consultas, ¿no? Pues el típico cliente, semejante al primer caso que nos exponía, de que es titular de un crédito, tengo este crédito, me debe dinero esta empresa, pero sé que es totalmente insolvente porque lo sabe el mercado, es notoriamente conocido. Con lo cual un procedimiento ordinario no tiene ningún sentido interponerlo porque va a servir para colgar la sentencia, enmarcarla en el salón, pero no voy a poder cobrar, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué puedo hacer? No, la primera opción dice, oye, pues el concurso necesario, pues parece que no, ¿no? Se va a poder instar el concurso necesario porque las moratorias concursales dicen claramente que no puede solicitarse el concurso necesario. Si bien es cierto, como apuntaba Enrique, que alguna de las moratorias pues deja ahí una incoherencia, ¿no? Por ejemplo, la aprobada el 12 de marzo del 21, ¿no? Entre el párrafo primero y el párrafo tercero, pues parece que puede tener ahí una incoherencia, ¿no? Porque, por un lado, el párrafo primero dice que no tiene el deber de solicitar el concurso de acreedores en esa moratoria, decía, hasta el 31 de diciembre del 21, decía, haya o no realizada la comunicación previa de inicio de negociaciones, y el párrafo tercero dice, aquellas empresas que hayan comunicado el inicio de negociaciones antes del 31 de diciembre del 2020, no deberían solicitar el concurso hasta transcurrido 6 meses. Entonces, esas compañías que tienen entre junio del 21 y diciembre del 21, ¿tiene que pedirlo o no tiene que pedirlo? Bueno, no sabemos si tendrá algún impacto o algún efecto esto en los tribunales, pero bueno, es verdad que hay cosas que no sabemos a qué tendrá prioridad, si el párrafo primero o el tercero. Pero bueno, volviendo a nuestro caso, ¿no? Pues concurso necesario, no se puede solicitar, ¿qué más se puede hacer, ¿no? Pues primera reflexión, ¿no? Oye, pues el 30 de junio que está aquí a la vuelta de la esquina, esa compañía va a tener que solicitar el concurso de acreedores. Si no lo solicita, nos podemos plantear pedirle el necesario, pero tendrá que, en principio, solicitará si está en insolvencia por el concurso voluntario. ¿Qué ocurre? Pues que el concurso va a permitir monitorizar lo que han hecho ese administrador o esas personas relacionadas con el administrador, ¿no? Porque no solo a veces es responsable el administrador, de hecho y de derecho, y las personas relacionadas con él. Se va a poder monitorizar lo que ha hecho eso con los años anteriores y ese concurso pues se abrirá a buen seguro, porque si está en insolvencia se acabará en liquidación y porque no, si es una compañía que lleva mucho tiempo siendo su actividad rentable, va a acabar en liquidación y ahí habrá una pieza de calificación. Esa pieza de calificación
pues determinará si el concurso va a ser fortuito, va a ser culpable y qué personas están afectadas por esa calificación y si ese administrador y personas vinculadas con él como personas afectadas por la calificación tienen que responder de ese déficit patrimonial, ¿no? Y ahí hay una posible vía de que ese administrador vaya a tener que responder. Porque, ¿cuáles son los supuestos de responsabilidad del concurso, ¿no? Pues evidentemente el que ha agravado dolosamente la situación de la situación de insolvencia con dolo o culpa grave, y ahí habrá que analizar qué ha hecho, ¿no? Como se explicaba aquí, la fase inmediata a la insolvencia o la situación del concurso va a ser muy importante. ¿Qué han hecho esos administradores durante ese tiempo? ¿Qué hubiera alzado con determinados bienes de la compañía? ¿Qué hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor, bienes o derechos? O que hubiesen cumplido, y este es un tema importante, sustancialmente su obligación de llevar la contabilidad, hubiera alguna irregularidad relevante, ¿no? Y me parece que esto es muy importante porque en la práctica profesional vemos muchas veces esas irregularidades en las contabilidades de las compañías, ¿no? Y yo aquí, y claro, todo el mundo queremos o quiere tener un balance aseado, entonces cuando llega y tengo que hacer el balance, pues bueno, ¿dónde puedo modificar este balance para poder ir a financiarme a los bancos, a clientes, etcétera, que vean una situación saneada, ¿no? Y ahí, pues la gente juega mucho con las existencias, con la cuenta de clientes. Y permítanme que les cuente un ejemplo real, que viví yo en el despacho de un cliente extranjero, era nuestro cliente, tenía aquí su distribuidor en España y era durante muchos años su distribuidor de productos, le iba sirviendo productos, hasta que, y en un momento dado, pues empieza a retrasar los pagos, ¿no? ¿No? El cliente dice, bueno, mándame cuentas, mándame balances, bueno, ve un balance saneado, ve unas existencias importantes y dice, bueno, como llevo muchos años, no he tenido problemas, le puedo dejar cierto margen, porque a una mala pues me devolverá el producto, porque lo tiene en existencias, me lo devolverá y no estoy asumiendo tanto riesgo, ¿no? ¿Cuál fue la realidad? Que escasos días antes de editar el concurso de acreedores, deterioró 9 millones de euros de existencias porque no existían. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que evidentemente el cliente nuestro dice, oye, pues es que a mí me has engañado, ha habido una irregularidad contable, ese concurso acabó con pieza de calificación, concurso culpable y condenó a los administradores a cubrir el déficit patrimonial, ¿no? Entonces, por eso digo, es muy importante el tema de la irregularidad contable. ¿Y por qué? También me parece que es muy significativo todo este tema de responsabilidad, porque hay una línea muy fina que separa la responsabilidad civil de la penal. Si vemos el Código Penal y el delito de insolvencia punible, hay supuestos que están recogidos como supuestos de culpabilidad en el concurso, que también pueden tener consideración de delito de insolvencia punible, ¿no? Con lo cual, ¿qué puede ocurrir? Que un acreedor que no cobre y vea que no tiene que ir por el procedimiento concursal y esperar a, ¿no?, a la par condito creditorum y a ver cuánto cobre, etcétera, que pueda iniciar acciones penales contra ese administrador por un delito de insolvencia punible. Y con el riesgo añadido, además, De que en esas diligencias de investigación que se puedan jugar ante el juez de instrucción que se tramitarán, se va a poder acceder a muchísima información indiscriminada. Y luego un tema que también es muy relevante, y es que así como en el concurso hay jueces especialistas en mercantil que están acostumbrados a la contabilidad, etcétera, y al concursal, el juez que va a ver o que va a tramitar la instrucción por ese delito de insolvencia punible va a ser un juez que no es especialista en derecho mercantil, no está especializado en mercantil, no está acostumbrado a concursos, con lo cual, pues se puede asumir el riesgo de que no sea un juez tan habituado a determinados términos de contables, etcétera, que puede perjudicar en ese caso a ese administrador, ¿no? Y esto, perdón también que les diga, un caso de que nosotros lo hemos visto en el despacho, ¿no?, de casos que era dudoso, pues se ha tramitado un procedimiento penal por un posible delito de insolvencia punible y el juez de instrucción al final terminó diciendo que había transformación a procedimiento abreviado porque consideraba que podía ser un delito de insolvencia punible, ¿no? Con lo cual, no sabemos qué dirán los tribunales porque va a ser muy casuístico, pero va a ser muy importante, ¿no?, de analizar muy detenidamente, y se va a analizar muy detenidamente qué han hecho todos estos administradores que hayan podido, ¿no?, hacer la pelota más grande durante este periodo de moratoria concursal
por si, porque va a haber muchos acreedores que van a estar queriendo cobrar su crédito y van a pedir a los abogados que hagan todo lo posible para poder recuperar su crédito, ¿no? ¿Qué otro tipo de consulta nos llega, no? Porque estamos en la gorra o en el del acreedor, pero también nos llegan aquellos que son los deudores, ¿no? Oye, mire, estoy en situación de insolvencia, ¿qué hago, no? Pues, yo, como primera vez, le haría distintas preguntas, ¿no? ¿Desde cuándo estás en situación de insolvencia? Vamos a analizar desde cuándo estás en situación de insolvencia. ¿Qué has hecho desde que estabas en situación de insolvencia? ¿Cuándo lo conociste? Bueno, un check-in, ¿no? Oye, checklist, ¿está todo en orden? Oye, pues mira, si está todo en orden y está en situación de insolvencia, pues quizá lo más sensato es pedir el concurso de acreedores para no incurrir en ninguna responsabilidad si hasta ahora no has incurrido, ¿no? Claro, ¿qué puede pasar? Si ese checklist nos da líneas rojas, pues entonces parece que llega tarde, ¿no? Tiene un problema y parece que llega tarde, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Pues 30 de junio está aquí a la vuelta de la esquina. Un concurso no se prepara de un día para otro. Hay que revisar bien todo. Además, está ahora, se aprobó ya el proyecto de reforma de ley concursal y que, por lo que se dice, puede ser que esté aprobado antes de verano, se aprobó ya por Consejo de Ministros y que esté ya pase toda la tramitación parlamentaria antes de verano. Y va a desaparecer ese plazo de 4 meses, ¿no?, que mucha gente tenía en la mente de, bueno, presento un escrito de un folio al juzgado diciendo que estoy en negociaciones con acreedores y tengo 4 meses para ir preparando el concurso, ¿no? Ahora, si se aprueba esta, ¿no?, como está redactado el nuevo proyecto de reforma y concursal, esa comunicación prevista del preconcurso, ¿no?, del 583, va a exigir mucho más. Que sea realmente que ese deudor está negociando un acuerdo con acreedores, no sea simplemente un escrito para ganar 4 meses. Va a haber que poner el listado de acreedores, cómo vas a pagar, qué bienes tienes, incluso un informe de un experto, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues bueno, como reflexión, el tiempo se nos echa encima. Y luego yo quiero también decir, y no esperemos hasta el último momento para pedir el concurso de acreedores. ¿Y por qué digo esto? Porque, y ahí, ¿no?, apuntaba Enrique, ¿no?, antes de la insolvencia, de que si quieres tocar, ¿por qué? ¿Por qué si quieres tocar antes de la insolvencia? Porque es fundamental llegar al concurso con dinero. Si al concurso llegas sin dinero en la caja, vas abocado a la liquidación. Si tú te anticipas, en España se ve con carácter negativo y muy negativo y muy, el tema del concurso, porque va asociado a liquidación, impago, crisis, etcétera. Pero puede ser utilizado como una herramienta de reestructuración. Y nosotros, los clientes que han venido con tiempo, que su empresa era viable y que tenían dinero, ya se han anticipado a esa reestructuración y lo han hecho a través de un concurso, han aprobado un convenio y hoy siguen abiertos y han superado el concurso. Con lo cual, siento insistir, ¿no?, pero la anticipación es fundamental. Y en cuanto a la pieza de calificación, y por citar otro importante dato o modificación que va a tener el proyecto o la reforma de ley concursal, y que a mí me parece que es algo que tiene que hacer pensar a los administradores de compañías, y es que hasta ahora en la pieza de calificación pues era el administrador concursal quien emitía el informe solicitando si el concurso debía ser fortuito o culpable. Ahora en la reforma se prevé que tanto acreedores con más de 1 millón de euros pueden hacer el informe, pero también los acreedores de derecho público, fundamentalmente Hacienda y Seguridad Social. Y es notoriamente conocido en Zaragoza la beligerancia o el interés con el que la agencia tributaria pelea los créditos. Con lo cual, si pelea los créditos en el concurso, ¿cómo no va a pelear esa pieza de calificación si ve que en el administrador es en quien puede cobrar? Por lo tanto, mi reflexión o lo que el mensaje con el que yo quería y termino dejaros esta mañana a todos ustedes, que los administradores pues no deben estar de brazos cruzados pensando que están protegidos por la moratoria concursal y que pueden mantener la compañía activa a cualquier precio. Pues llegará la sección de calificación concursal y allí, para los que no hayan sido diligentes, pues será el llanto y rechinar de dientes. Muchas gracias a todos por su atención. Muy bien, gracias, Pablo. Yo creo que al final, entre las cosas que ha dicho, ¿no?, pues si uno tiene que diagnosticar o radiografiar la situación que existe, ha dicho algo que está ocurriendo. Hay acreedores que son sofisticados y esos acreedores sofisticados, en su caja de herramientas, ¿no?,
están incluyendo algo que es el ejercicio de la acción penal que antes no estaba. Ante la falta de remedios ordinarios, ante la falta de recursos, ante el sinsentido que puede tener el ejercicio de acciones ordinarias, digo, de juicios declarativos ordinarios, se plantean qué más pueden hacer y les puedo asegurar que hoy en su caja de herramientas, si antes estaba el concurso necesario como opción, perfectamente protocolizado como herramienta de agresión, hoy está la querella, que se están admitiendo, se están tramitando y, como dice Pablo, vamos a ver dónde van. Sin más preámbulo, yo creo que es el turno de José García Cruces. Yo creo que en la plaza es perfectamente conocido. José Antonio, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y antes en Salamanca y Zaragoza, académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Y yo creo que su valor es absoluto, pero además ese conocimiento académico que tiene lo integra con su experiencia cotidiana en el ejercicio de su función o de su trabajo como letrado, con lo cual yo creo que es un observador privilegiado de esa atalaya académica de la realidad cotidiana. ¿De qué nos va a hablar? Nos va a hablar de la figura del administrador de hecho. Es una figura que yo creo que está perfectamente delimitada desde hace muchísimo tiempo, pero que sin embargo, pese a que pudiera estar perfectamente delimitada, nunca ha sido correctamente interpretada, no sé si porque se utiliza en algunas ocasiones intencionadamente con la finalidad de alimentar no sé qué miedos. Pero no deja de sorprender que sigue siendo actualidad, hasta el punto que en el proyecto de ley, ¿verdad?, parece que se incorpora alguna interpretación auténtica de lo que uno es administrador de hecho, con lo cual, sin más, tiene la palabra el catedrático de Derecho Mercantil, José Antonio García Cruces. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Enrique. Yo, si me lo permite, en primer lugar me gustaría agradecer a los coordinadores su amable invitación, a los organizadores de este acto su amable invitación para participar en él. La verdad es que cada vez rechazo más posibilidades de intervenir en actos como este, pero siempre tengo un límite, que es cuando me lo ofrecen desde Zaragoza, porque en el último término, en último término volver a Zaragoza es volver a la que ha sido mi casa durante muchísimos años, ¿no? Yo voy a hablar de una cosa muy particular. Es decir, nos han explicado el régimen de la acción de responsabilidad, sobre todo la acción individual. Nos han explicado, de otro lado, esas normas pretendidamente de facilitamiento de la actividad empresarial, que yo creo que a lo mejor van a generar más problemas que ventajas. Pero yo tengo que hacer, y es lo que voy a intentar contestar, creo que tenemos que hacernos una pregunta. ¿Y a quién se exige esa responsabilidad? Claro, cualquiera de ustedes se quedaría sorprendido, que dice este hombre. En principio se exige a los administradores, con lo cual la respuesta parece que es muy fácil. Si la respuesta es muy fácil, pues prácticamente yo tendría que acabar aquí mi intervención y no les daría más la lata. Sin embargo, si esa pregunta no la hacemos con algo más de detenimiento y nos hacemos una segunda pregunta, ¿y por qué se exige responsabilidad a los administradores? A lo mejor podemos llegar a otros derroteros. Se exige responsabilidad a los administradores porque el administrador ha decidido. Y como consecuencia de su actuación, pues ha generado un daño. O como consecuencia de su actuación, ha incumplido un deber. Y como consecuencia del incumplimiento de ese deber o del daño causado, puede ser condenado a reparar ese daño o puede imponérsele ni más ni menos que una responsabilidad por ciertas deudas sociales. Claro, si el fundamento de esa responsabilidad radica en la capacidad, en el poder de decisión de ese sujeto, pues habrá que dar un paso más. Porque nuestra ley, es el artículo 209 de la Ley de Sociedades de Capital, el poder de decidir de forma autónoma por una compañía viene atribuida por un elemento puramente formal. Nuestra ley nos dice, en el 209, que esas competencias de gestión y de representación descansan en quien tiene un nombramiento como administrador. ¿Y quién es administrador? Pues aquel sujeto que ha sido nombrado como tal, con un nombramiento válido, que está vigente y que ha sido publicitado a través del registro mercantil. Con lo cual, si volvamos al principio, si yo quiero saber quién es administrador y a quién le puedo exigir, en su caso, responsabilidad, sea por daño o sea por deuda, lo que tengo que hacer es darme una vuelta al registro mercantil, pedir una certificación de cargos vigente y sabré en principio quién tiene la legitimación pasiva. Sin embargo, las cosas son más complicadas, porque entonces tendríamos que hacernos una pregunta. Oiga, si el fundamento de esa responsabilidad descansa en que ese sujeto tiene un poder para decidir de modo autónomo, de modo libre, y adaptar las decisiones que entienda conveniente para esa compañía, ¿no sería factible
que se encontraron en la misma situación. Aquellas personas que tienen el mismo poder de decisión, la misma autonomía y capacidad de decisión, y que sin embargo no constan como administradores, no han sido nombrados administradores, o su cargo ha caducado y sin embargo continúan tomando esas decisiones. Porque si una persona se encontrara en esa misma situación, pese a no ser administrador, se estaría realizando el fundamento que justifica la posible exigencia de responsabilidad. ¿Cuál es el planteamiento de nuestra ley? El planteamiento de nuestra ley es relativamente sencillo. Entiende que es posible que se den situaciones donde determinados sujetos, bajo ciertas condiciones, gocen de esa capacidad, de ese poder de decisión, y en consecuencia nos dice, oiga, esos sujetos también están legitimados pasivamente. Usted, en su caso, podrá ejercitar frente a ellos la oportuna acción, sea una acción de daños, sea una acción por responsabilidad. Claro, la primera situación posible es una mera situación de hecho, antes se anunciaba, el administrador de hecho. ¿El administrador de hecho quién es? El administrador de hecho es un sujeto que reúne una doble condición. En primer lugar, no es administrador de derecho. En segundo lugar, pese a esa circunstancia, tiene el poder de decidir. Claro, esa situación por lo menos englobaría dos casos. Uno, que sería el más sencillo y que no plantea grandes problemas, que sería aquel en que esa persona notoriamente es conocido que tiene esa capacidad de decisión. Eso es un administrador de hecho notorio. Y el gran problema que tiene la administración de hecho, como comprenderán, es el día de mañana cuando vayamos con nuestra demanda, la gran dificultad que tenemos siempre los letrados es la prueba. Con lo cual, en los casos de administración notoria, administración de hecho notoria, en esos casos hay que darle las gracias al legitimado pasivamente porque nos ha facilitado la prueba. ¿Dónde está el problema? El problema está en donde los ingleses llaman el shadow director, los administradores de hecho ocultos. Es decir, el testaferro, la típica persona que tiene la capacidad de decisión, que no actúa por sí, sino que adoptando él las decisiones, actúa con el concurso de un tercero. En esos casos, como comprenderán, la gran dificultad es la prueba. Y aquí la jurisprudencia ha destacado, que yo creo que de un modo muy acertado, que nunca va a ser posible la prueba directa. La prueba siempre va a ser por indicios. La prueba clásica en estos casos va a ser la prueba de presunciones. Pero miren, a partir del año 15... nuestra ley dio un giro y fue más allá, porque no solo vino a legitimar y a plasmar en ese apartado tercero el artículo 236 qué se entiende o qué debemos entender por un administrador de hecho, sino que invitó a este baile a otros sujetos. Y sujetos que no creía que no se lo iba a encontrar y que yo en el ejercicio profesional, curiosamente, me lo he encontrado. Vayamos con el primer supuesto. El primer supuesto, y ese es un caso que me tocó ver, sería el de una empresa familiar donde la primera generación, que son hermanos, participan en el consejo de administración y donde progresivamente lo que buscan es el relevo generacional. Y lo que hacen es simplemente ir incorporando en distintos puestos de dirección a sus vástagos, de tal manera que empiecen a tomar decisiones. En ese caso, lo que se hace, sobre todo porque las empresas familiares hay que cuidar mucho de esas cosas, se trata de no establecer grandes diferencias entre los posibles sucesores, de tal manera que en ese consejo de administración toma la decisión de no nombrar un consejero delegado, para no crear diferencias entre ellos. Pero alguien tiene que ocuparse de la gestión del día a día, alguien tendrá que desempeñar las funciones ejecutivas. Y entonces, para no crear esa discriminación, se acude a otros títulos, un apoderamiento, cualquier otro título, y se le confía esas funciones ejecutivas a una persona, a uno que se considera que va a ser potencialmente el futuro consejero delegado. Pues bien, esa persona, al darle, con un título distinto a la delegación, esa capacidad de decidir, ya tiene una autonomía de decisión y nuestra ley entiende que es una suerte de consejero delegado de hecho, en cuyo caso se le puede imputar la oportuna responsabilidad. Segundo supuesto que yo me he encontrado también en la práctica. Supuesto que, para desgracia de mi cliente, le generó alguna inquietud. En una ocasión, un conocido empresario que participaba en dos grupos de sociedades, era un inversor,
pues me confió que estaba relativamente tranquilo porque él tenía una sociedad patrimonial a través de la cual operaba sus inversiones. De tal manera que lo que había hecho era colocar como administrador, como consejero, en los dos consejos de administración, a la sociedad patrimonial suya y que, por lo tanto, él quedaba al margen. Claro, me miró con cara rara cuando le expliqué que, evidentemente, en ese caso, él tenía la misma responsabilidad que si hubiera sido administrador. Lo cual es lógico y razonable, porque si él está actuando como miembro del Consejo de Administración a través de una sociedad, es él, en último término, quien tiene el poder y la capacidad de decisión. Y ese es el criterio que luego después ha cogido nuestra ley, con una particularidad, que nos dice que en ese caso, entre la persona física que es administrador y la persona jurídica que es administrador y la persona física que es el representante de esa persona jurídica administrador, la comunicación de responsabilidad es absoluta, son responsables solidarios y lo son frente a los terceros de aquella sociedad en cuyo consejo de administración se participa de ese modo. Claro, esos son los supuestos que reconoce nuestra ley. Y nuestra ley va más allá, porque no solo nos dice que ese administrador de hecho, esa persona que en los casos de consejo donde hay consejero delegado, pero sí tiene las más altas facultades ejecutivas de responder, y este supuesto de la persona física que es el representante del administrador persona jurídica, nos dice no solo que deben responder, sino que la ley da un paso más, y la equiparación es plena. Y al decir que la equiparación es plena, ¿qué significa? Significa que sobre ellos recaen también todo el estatuto y, en particular, los deberes, que muchas veces se olvida, el deber de diligencia y el deber de lealtad, que recaen y conforman el estatuto de los administradores de una sociedad. Como comprenderán, estas reglas de equiparación entre quién es administrador de derecho y estos otros supuestos genera multitud de problemas. Yo, de forma muy breve, porque sé que estamos fuera de tiempo, me voy a referir solo a tres cuestiones que son las que fundamentalmente se dan en la práctica. Primera, si se afirma la responsabilidad de un administrador de hecho o de esa persona que en el caso de que no haya consejero delegado tiene las más altas facultades ejecutivas o se afirma la responsabilidad del representante persona física de aquella administrador persona jurídica, si se afirma la responsabilidad de ese administrador de hecho, ¿se exonera de responsabilidad al administrador de derecho? La situación típica que nos hemos encontrado los juzgados. Mire usted, es que mi marido me decía que firmara. Y yo firmaba, pero quien tomaba las decisiones era él. Miren, la respuesta es muy sencilla. No, no exonera de responsabilidad. Por dos razones. Una, porque esa situación de administración, de hecho hay que ponerle coto, hay que ponerle fin. Es una situación no deseable, pero sobre todo por una razón. Porque el administrador de derecho tiene siempre la capacidad para evitar la administración de hecho. Otra cosa es que le cueste el cargo, pero tiene siempre la posibilidad de evitar el daño o el incumplimiento de los deberes. Segunda cuestión que hay que plantearse. Y aquí, antes se decía que es bueno que tengamos normas claras, yo lo agradecería siempre, pero aquí, por ejemplo, hay una disparidad judicial notable, hay una jurisprudencia vacilante. Es el problema de si podemos exigir responsabilidad a ese administrador de hecho y a todos estos sujetos cuando, para evitar incurrir en la pertinente responsabilidad, es necesario disponer de una legitimación formal de la que ellos carecen. Me explicaré. Un administrador de hecho no tiene una legitimación formal para convocar la Junta General que se pronuncie sobre la causa de disolución que concurre. De tal manera que si se incumple el plazo de los 2 meses marcado en la ley, puede devenir responsable de las deudas sociales. En ese caso, ¿podríamos demandar al administrador de hecho y exigirle el pago de la deuda? La respuesta es sí. ¿Sí por qué? Muy sencillo, porque si es administrador de hecho, podrá valerse de los administradores de derecho. De tal manera que dará cumplimiento a los deberes que impone la ley y de esa manera evitará o conseguirá el cumplimiento de cuanto la norma exige. Tercera y última cuestión, muy brevemente. Miren, si yo soy una persona en la que me han delegado facultades ejecutivas cuando no hay consejero delegado, o yo soy el representante, persona física del administrador, persona jurídica, ¿siempre y necesariamente voy a devenir responsable? Ejemplo tomado de un supuesto que me tuve que encargar de él.
un empresario tiene un trabajador de confianza, tiene una filial, tiene problemas en la filial y nombra como administrador a ese trabajador, trabajador de la matriz, que actúa como administrador de la filial. Evidentemente, el trabajador está sujeto por el poder de dirección del empresario. Yo creo que en ese caso exigir la responsabilidad por la actuación de la filial no estaría en absoluto justificado. ¿Por qué? Porque le falta la autonomía de decisión, que es lo que caracteriza la posición del administrador. Con lo cual, yo creo que deberíamos hacer, que es una idea que vengo sugiriendo hace tiempo, deberíamos hacer una relectura de ese artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital y entender que todos estos supuestos, el titular de las más altas facultades ejecutivas cuando no hay consejero delegado o la persona física representante, el administrador de persona jurídica, no son más que presunciones. Presunciones de administración de hecho, de tal manera que puedan articular pruebas en contrario que justifique su exoneración de responsabilidad. Nada más y muchas gracias. Pues yo creo que ha sido una sesión sumamente interesante. No se agotan todos los temas, yo creo que nos queda alguna cuestión pendiente, ¿no? Por ejemplo, esos concursos que se archivan, pues porque no es capaz de financiarse el propio concurso y, sin embargo, el administrador sigue con el problema. Tenemos un administrador cesado, una sociedad extinguida. La facultad de representación de la administración quedan limitadas al proceso concursal, que además ha acabado, pero, sin embargo, se queda con un inmueble, con un acreedor hipotecario y con unos trabajadores a cuya relación laboral tiene que poner fin, ¿verdad? Con lo cual dices, este señor es administrador de derecho, no lo es, la sociedad se ha extinguido, su cargo es administrador de hecho de una sociedad que no existe, le son de aplicación los deberes fiduciarios propios de un administrador. Yo invito al profesor a que en algún momento coja el guante, no hoy, y nos explique cuál es su punto de vista, porque yo creo que en el mercado sí que existe, por ejemplo, entre otras cuestiones vinculadas con las que ha tratado, esa inquietud. De nuevo, gracias a la universidad. Gracias a todos ustedes por haber compartido esta mañana con nosotros y, por supuesto, gracias a los ponentes que una vez más nos han ayudado a reflexionar y a comprender una realidad tan compleja. Buenos días a todos.